Agradecemos al doctor Santos Mendiva por su ponencia y presentaremos a nuestros próximos ponentes, a nuestros próximos ponentes, Jesús Miguel Delgado del Águila, candidato a doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de ser investigador en el área de literatura con intereses en la narrativa y los ensayos de autores latinoamericanos que han obtenido premios Nobel de literatura como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Octavio Paz. Se ha desempeñado como docente de educación superior en universidades nacionales. Asimismo, trabaja como corrector de textos en el ámbito editorial. Cuenta con artículos publicados y aceptados para publicación en revistas indexadas de Perú, Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Estados Unidos, Italia y España. De igual manera, ha sido ponente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Federico Villarreal, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Casa de Literatura Peruana, Universidad Autónoma de Chiapas, México, The University of Texas at El Paso, Estados Unidos, y la Casa de las Américas, Cuba. Vamos a dar la palabra a nuestro ponente, Jesús Miguel Delgado del Águila, que nos presentará El arte de desamar, política cultural orientada hacia la feminización de las masculinidades. Bien, muchas gracias al comité organizador de la Casa de la Literatura. También agradezco a mi mamá que ha venido a acompañarme a esta ponencia, ¿no? Justo le estaba diciendo, ¿no?, que iba a hablar sobre el amor, sobre la mujer, ¿no?, y bueno, traté de convencerlo, ¿no? Tengo justo 5 hermanos, entonces fue propicio la ocasión para que me acompañe. Muy bien, voy a hacer lectura, ¿no?, del resumen de esta ponencia junto con el contenido. Si bien tengo pensado aún desarrollar más esta idea, ¿no?, porque me falta aún incluir contenido acerca del feminismo, ¿no?, y los movimientos afines que se están desarrollando actualmente, ¿no? Y lo que he hecho ahora es basarme de la experiencia y el estudio de la cultura y la sociedad para proponer esta ponencia, ¿no?, que se titula El arte de desamar. Muy bien, voy a hacer lectura del resumen. Dice: la presencia de grupos feministas, junto con la articulación mediática de leyes, discursos e ideologías sexistas, ha suscitado un clima latinoamericano de imposibilidad para contrarrestar los constantes ataques destinados y carentes de respaldo ético en torno a la imagen desfavorable que está creándose del hombre. En cuanto al contexto peruano, se pervive una sociedad controlada por la forma de interactuar con la mujer en todos los aspectos, siendo ya un delito. En consecuencia, la literatura, las artes, las novelas, el cine, la ideología normal de la sexualidad, entre otras manifestaciones sociales, conforman un no alegato al feminismo, que prohíbe y censura las formas de apreciar a una mujer como se la percibe desde obras románticas como El arte de amar, del escritor romano Ovidio. Las palabras claves que estoy utilizando son machismo, feminismo, posmodernidad, Latinoamérica y siglo XXI. Muy bien. Voy a hacer lectura entonces de la ponencia, ¿no? Dice: a lo largo de la vida, un niño nace con la exposición del primer amor que se desarrolla entre su ser con la madre. Este sentimiento se va extendiendo con sus congéneres, padre, abuelos, primos, tíos, hermanos, hasta percatarse en algún momento de cómo se establece ese vínculo entre sus progenitores, padre y madre, ¿no? Se trata de un sentimiento que está implícito y que no se representa a cabalidad delante del infante. En una segunda instancia, ese amor es referido en las aulas de un modo muy técnico, en una clase de psicología o biología. Igualmente, aún sigue siendo un tema tabú, puesto que no es la función primordial de las aulas enseñar a enamorarse, sino lograr buenos resultados a partir de los cursos que se imparten. Pese a ello, el mayor interés que se va forjando sobre ese tópico es con la literatura, debido a que nadie les ha enseñado a amar hasta ese momento. Los poemas de Pablo Neruda o César Vallejo incentivan en el lector la posibilidad de construir desde el lenguaje un discurso que conmueve y hace referencia a este tema.
Finalmente, la última instancia de aprendizaje en torno al amor se va forjando empíricamente, desde la experiencia, ¿no? Esta experiencia es la que rige primordialmente esta emoción. Los padres no quieren asumir esa responsabilidad en el hijo, no quieren ilusionarlo o incentivar una metodología sin garantías de cómo puede lograr el éxito en el amor. Los medios de comunicación y las películas hollywoodenses se empeñan en la idea de la perseverancia. Intenta, persiste, lucha por ella, o con el refrán tradicional de el que la sigue, la consigue. Ideas totalmente arbitrarias, complejas y hasta contradictorias, puesto que en el amor no impera un común denominador. Sin embargo, proponerlo de esa manera garantiza que la producción, el mercado y lo que se obtiene económicamente de la difusión cinematográfica o literaria se consoliden y favorezcan a grandes empresarios que ofrecen una solución a los problemas amorosos de la humanidad. Por lo tanto, una persona que está dispuesta a amar debe respaldarse únicamente de su propia voluntad y la experiencia. Es decir, está solo en ese recorrido, solamente debe tomar un criterio luego de diversas recomendaciones o manuales, como también puede obviar todo ello para iniciarse en ese estadio romántico. Existen obras literarias que abordan este tema de forma cultural y pragmática. Principalmente se halla El arte de amar, de Ovidio, que propone cómo actuar frente a situaciones en las que un hombre debe implicarse amorosamente con una mujer. Por ejemplo, analizar la situación, ver en qué momento uno debe acercarse y abordar, al igual que enamorarla. También está el libro del escritor español José Zorrilla, Don Juan Tenorio, que narra cómo un hombre es capaz de enamorar a las mujeres sin importar que ellas estén comprometidas o a punto de casarse con otras personas. Todo ello con el propósito de difundir la idea de que no importa el género para actuar con libertad en las relaciones de pareja. Los ensayos literarios de Octavio Paz, como El laberinto de la soledad, 1950, y La llama doble, 1993, en los que ofrece una percepción de la mujer desde su visión colonialista, de designarla como la responsable de que a los mexicanos y los latinos se les atribuya la noción de los hijos de la Malinche o los hijos de la chingada, para hacer alusión a que la mujer latinoamericana contemporánea es producto de la violación que padecieron por parte de los españoles. Para concluir, las novelas del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa hace alusión a diversos tipos de mujeres: la infiel y la interesada, por ejemplo, Teresa de La ciudad de los perros; la incestuosa de La tía Julia y El escribidor; la prostituta o la linfómana de Travesuras de la niña mala; la violada de La fiesta del chivo; la ultrajada de La casa verde, entre otras. Lo que ofrece la literatura es una representación existente en la realidad. No obstante, lo que se pretende en la actualidad es recurrir a la censura, la omisión y la denuncia ante este tipo de manifestaciones que ridiculizan o muestran una de las múltiples verdades de las mujeres. A ello se ha incorporado el feminismo, movimiento que se originó principalmente por la lucha de igualdad de género, en tanto oportunidades laborales y sociales. Sin embargo, con el tiempo, su propósito se ha ido desvirtuando. Ha conllevado que se exhiban en los medios carteles de mujeres que propician el odio hacia el hombre. Tanto así que en uno de ellos se promulgaba la idea de acabar con el género masculino, además de realizar sus marchas en múltiples oportunidades totalmente desnudas, con la finalidad de que ellas no sean vistas como objetos sexuales. Este acto en sí ya es violento y denigrante, no solo para los hombres, sino para los niños y las mismas mujeres, ya que no todas se identifican con estos movimientos. Muchas de ellas viven, incluso, y ganan dinero del exhibicionismo televisivo o marketing de muchas empresas, al igual que los hombres. ¿Qué es lo que reclaman, señor? Actualmente se vive en una cultura que está a la defensiva. La mujer que cree que el hombre es el machista y que le prohíbe, además de quitarle sus derechos y privarla de decisiones. Justificar ello resulta demasiado infantil. Tanto hombre como mujer son libres de tomar decisiones. Eligen a la pareja con la que quieren vivir, la aceptan o la niegan.
sobre todo la mujer, quien realmente toma muchas veces la última palabra. ¿Acaso la mujer la que propone matrimonio al hombre, no es ella la que dice la tradicional palabra sí, acepto? Y aquí recuerdo un refrán, ¿no?, que culturalmente se difunde, que dice que el hombre propone y la mujer dispone. Continúa, dice: uno debe asumir sus éxitos y sus errores de la forma más madura, sin echar la culpa a los demás. Por naturaleza, las personas tenemos también otras elecciones, otras amistades, aunque muchas veces es tanto el empecinamiento y la creencia de que el machismo pervive junto con la desigualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres, que el género masculino prefiere evitar la confrontación. Lamentablemente, una crítica contra el feminismo y sus movimientos propagandísticos genera un resultado contraproducente, pues quien ataca esos extremos luego es tildado de machista, misógino, antifeminista u homosexual. Pero no es ese el propósito. Lo que debe buscarse es la igualdad. En los últimos dos siglos no ha existido machismo. ¿Qué es el machismo en sí? ¿Que la mujer se quede en casa haciendo labores domésticas mientras que el hombre trabaja? ¿Que el hombre tenga la capacidad de estar con todas las mujeres que él desee? ¿Eso ha existido alguna vez? Lo que sí ha ocurrido es una mala interpretación para provocar un movimiento que destruye las posibilidades de que el hombre se comporte como tal. Hoy en día, discutir con una mujer propio de una relación ya es violencia psicológica. Abordarla es acoso sexual, ¿no? Y para ello está el... Ha salido una ley, ¿no?, que en la que se respalda ese criterio, como que dando a entender de que el gobierno únicamente te ofrece una manera de interactuar, ¿no?, con el sexo opuesto, ¿no?, ya sea por en la discoteca, ¿no? Sí, la ley está muy arbitraria, ¿no? Dice, cualquier forma de acercamiento, no especifica de que sea únicamente en la calle, ¿no? También puede ser en la universidad, que se puede generar el acoso o en cualquier lugar, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí, porque una imprecisión, ¿no? Voy a seguir. No había dicho de abordar a las mujeres acoso sexual hoy en día, una ley que protege el diario del peruano. Le sigue un piropo porque tiene intimidad, ¿no? La cultura en sí representa la cabalidad de estos escenarios que se han ido creando. Y ante ello, ¿no?, es común ver, ¿no?, las múltiples manifestaciones de violencia, ¿no?, casos de denuncias que se generan tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Es decir, así como se exige una reciprocidad, ¿no?, también existe una igualdad en cuanto a medidas ofensivas, ¿no?, en tanto el género. Y bueno, sabemos que la mayor defensa es a favor de la mujer siempre, ¿no? Y lo que ha difundido actualmente la cultura televisiva es apoyar y criticar, incluso ofender, ¿no? Entonces, no sé si hemos visto esos programas que se difunden ahora, ¿no?, en los que es muy fácil criticar, insultar, ofender a las personas que incurren en el error, ¿no? Más no hay propuestas para reparar esas ofensas, es decir, porque nadie nos ha enseñado a amar, nadie nos ha enseñado tampoco a lidiar con las emociones, ¿no? El amor en sí, como lo propuse desde el inicio, se forma empíricamente. Entonces, los medios de comunicación no educan, al menos, ¿no?, simplemente critican, ¿no?, confunden a la sociedad, pero no te ponen un respaldo, ¿no? No hay programas culturales, educativos, en las mismas escuelas tampoco, ¿no? No hay un interés por formar la psicología de los niños, el trato entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, ante esta carencia de formación es que se incurre en el error, tanto para hombres como mujeres, ¿no?, como el hecho de generalizar, ¿no?, el hecho de que exista un hombre que, por ejemplo, haya maltratado a una mujer es un argumento a favor del feminismo para
explayarse, ¿no? Y criticar al género, ¿no? Muy bien, entonces había puesto este título justo el arte de Samar porque realmente no sé, lo que nos ofrecen los medios de comunicación no es lo que realmente se vive, ¿no? El hombre incluso tiende a feminizarse porque ya incluso se van designando rótulos, ¿no?, en el hombre, ¿no? Por ejemplo, un hombre que no consigue conquistar a una mujer, ¿no?, ya tiene ya una atribución, ¿no?, friendzone o amigo incluso, ¿no?, que es ofensivo, ¿no?, para alguien que pretende enamorar a alguien, ¿no? Hace poco también vi un caso por la televisión de que justo no estamos en el mismo escenario aquí en Chabuca Grande, ¿no?, que suelen recurrir los artistas callejeros, ¿no?, y hacer representaciones totalmente teatrales, ¿no?, sin aludir a nadie en específico, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este artista callejero? Hacer una broma justo contra las feministas, ¿no? Y tenía un auditorio, ¿no?, 50, 60 personas. Y toda esa actuación que él hizo fue grabada, ¿no?, y publicada por las redes. Después salió un programa de televisión, ¿no?, intervino el Ministerio de la Mujer, ¿no? E hicieron todo un teatro, un escándalo, una denuncia, ¿no?, etc. Entonces, si se va a llegar al punto de censurar el arte, ¿no?, la literatura, mira, toda la literatura que tenemos, ¿no?, de Vargas Llosa, ¿no?, literatura latinoamericana, occidental, La Ilíada, por ejemplo, ¿no?, que muestra a la mujer infiel. Entonces, si se tiende a censurar los temas que son propios de la realidad, entonces la literatura y la sociedad en sí va a empeorarse, ¿no? No es que esté a favor de eso, sino que no es la finalidad del arte, pensar los medios, bueno, la educación en sí que no está desarrollándose adecuadamente, ¿no? Y bueno, para terminar, como le dije, este era un pequeño avance, ¿no?, una reflexión que estoy trabajando todavía. En conclusión, podría decir de que a todos nosotros, no tanto hombres como mujeres, no nos han enseñado eso que es muy importante, que es el amar, el enamorarse. Y el hecho de que ya se incentive, ¿no?, podría ser un gran indicador, un gran avance para reparar todos estos movimientos y estas malas percepciones que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Justo les había mencionado de esta mujer, no sé si la han visto, que sale en una nota periodística, ¿no?, una foto de una mujer que sale semidesnuda, ¿no?, con una pancarta que dice matémoslos a todos, ¿no?, refiriéndose a los hombres, ¿no? Entonces, es allí donde yo cuestionaba si es que realmente existía el machismo, ¿no? Porque no creo que haya existido un movimiento de hombres que hayan luchado, ¿no?, por acabemos a todas las mujeres. Entonces, sería absurdo y sería también improductivo, ¿no? Sería ridículo, improductivo. Sería incurrir a la misma instancia que está haciendo el feminismo, ¿no? Que es un extremo. Entonces, principalmente mi idea era hallar un criterio de igualdad, ni salir ni a favor ni en contra del feminismo, ni tampoco ser tildado de antifeminista o misógino, sino simplemente mostrar el panorama y a partir de ello hallar una solución igualitaria. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente Jesús Miguel Delgado. Agradecemos a los exponentes de la mesa 3, titulada Nuevas perspectivas teóricas sobre género y los estudios homosexuales. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta a nuestros ponentes. ¿Escuchan? Sí. Bueno, vamos a hacer las preguntas por orden de ponencia. Primero, Jesús, quisiera agradecerte a tu profesión por el arte de sanar.
Creo que ha sido muy clara tu propuesta. Quisiera hacerte una opción de lectura y me gustaría que tú pues, digas tus observaciones, ¿no? Por ejemplo, tú has citado dos textos puntuales: El arte de amar de Ovidio, es todo latino, y José Sorríguez, Don Juan Tenorio. Y me dirás, esta es tu conclusión, ¿no? Tú has concluido que el amor es una praxis, es una práctica empírica, ¿no? Una experiencia empírica, una praxis. Pero lo curioso es que en estos dos textos observamos el amor ya no como una práctica o una praxis, sino como una técnica. Ojo, porque desde el mismo título, el arte tecné, ¿no? Desde el griego, la tecné, y hago esta diferencia porque la praxis está dividida por la prudencia. Eso lo dicen los griegos de Platón y Aristóteles, ¿no? En Ética Nicómaco. La praxis es la prudencia y la técnica es la norma. ¿Está bien? Entonces, estas dos diferencias, estas dos formas de hacer, el hacer, el facer y el agere, ¿no? Que son términos griegos, ¿cómo lo ves tú? Porque si en los dos textos vemos a Don Juan Tenorio que realiza un par de técnicas para consumar su amor, ¿no? Porque él sabe cómo ya, o sea, son unos actos procesuales, ¿no? Puntuales, la pauta seguida que tiene para conquistar. Y en el arte Ovidio también, ¿no? Te dice, si quieres enamorar a esta mujer, este tipo de mujer, llévala a ver los gladiadores, ¿no? Porque la sangre la va a llenar de fulgor y tú la vas a tener en tus brazos, ¿no? Entonces, o sea, hay ciertas pautas que seguir, hay ciertas normas. Entonces, me gustaría saber cómo es esta relación de praxis y técnica, tanto en tu conclusión, como el amor como una práctica, y la literatura en este sentido, técnica y praxis. Lo otro es, obviamente, ver ese tópico de amor, porque mira, claro, se ha hablado de amor y no se define, ¿no? Tenemos cosas puntuales en la definición de amor y me gustaría ver también si tienes observaciones sobre eso. Desde Platón, ¿no? El Eros, el Ágape y el Filia. Y incluso si hacemos investigaciones tenemos como 10 conceptos de amor en Grecia, ¿no? Los griegos tienen 10 formas de hablar de tipo de amor. El amor hacia el visitante que llega a tu casa y tienes que recibirlo, ¿no? Esto en Ilíada se rompe, por eso surge ese conflicto de Troya. Y la etimología del término amor, porque una etimología falsa es esta, que se dice que A, que es el prefijo sin, ¿no? Sin mor, eso es falso, ¿no? Que amar significa sin muerte, ¿no? Que el amar es no estar muriendo. Pero hay otra etimología que sí es validada por la RAE, y que tú creo que has acertado muy bien al dedicar o presentar tu ponencia a la madre, que el amor tiene como etimología esta cuestión de vocablo de los niños cuando quieren referirse a su mamá, ¿no? A mamá, comienzan a decir eso, y a partir de ahí ha surgido este término del amor y de la mamá y de todo lo que viene, y de amigable y de amable y toda esta familia lingüística, ¿no? Estas dos preguntas o estas dos observaciones, quisiera ver cuáles son tus consideraciones. No sé si después que responda le puedo hacer una pregunta también. Después que responda. Ya. Muchas gracias, Mabel, por tu pregunta. Más que nada es una contribución, ¿no? A este proyecto que estoy armando. Y bueno, sí, la primera noción, ¿no? que estoy considerando, ¿no? Es, como le dije, es pragmática, ¿no? Y he recorrido justo a la literatura. Justo por ese carácter subjetivo que tiene el arte, ¿no? El arte, la literatura, ¿no? Estos ensayos, ¿no? Latinoamericanos. Y bueno, Ovidio, ¿no? Recuerdo cuando tuve mi lectura de Ovidio ahí en San Marcos, que era una lectura obligatoria para el curso de literatura justo latina. Me causó muchas impresiones, es decir, es prácticamente un manual, ¿no? Para poder aprender a enamorar, ¿no? En ese contexto, y que es aplicable también ahora, hoy en día, ¿no? Entonces, la pregunta de que si podemos asumirlo eso como una teoría, ¿no? Lo que quieres demostrar, ¿no? Es decir, como que hay una serie de criterios que se propone desde este ensayo, ¿no? Pero yo más que nada lo sigo percibiendo desde el punto de vista empírico, es decir, no. Y en sí el amar, ¿no? Y todo lo que está relacionado con las emociones, ¿no?
Es decir, ni la psicología misma, es decir, es realmente a veces contradictorio, hay casos clínicos, a veces que se desligan muchos unos de otros, ¿no? Estadísticas y demás, ¿no? Entonces yo no lo veía tanto del lado científico, sino más que nada práctico, como lo estabas mencionando. Ahora, me interesó mucho esa clasificación que dijiste de los términos de amor, ¿no? Sobre el griego, ¿no? Platón me dijiste, ¿no? Entonces, lo asumo como una contribución para este proyecto, ¿no? Realmente desconocía esa clasificación, ¿no? Y te agradezco, de verdad. Yo estaba asumiendo el amor en este ensayo de una forma muy, muy empírica también, ¿no? Al igual que de este ensayo. Sí, mencioné al inicio, ¿no? La primera relación que existe, ¿no? Entre el hijo y la madre, ¿no? Y después con los parientes, ¿no? Pero el punto central era enfocarlo en las relaciones de pareja. Lo puse como forma introductoria, pero si más me interesa desarrollar este vínculo que existe y a partir de allí explicar esas repercusiones que hay en torno a lo social y lo político, ¿no? Y que, como lo dije al inicio, aún estoy investigando, tengo aún muchos vacíos, muchas carencias en torno a los conceptos de feminismo, ¿no? Y ahora incluso con el tema del amor, ¿no? Con eso es una inquietud más para seguir investigando. Y nada, muchas gracias, te dejo tu contribución. Gracias. Es una idea que ha partido de tomarlo como de...